estás. Sí, justo lo que buscas. Agente, un trabajo estupendo. Te guardaremos un regalito para cuando te pases por aquí. Ah, y será para mí un placer firmarte lo que quieras. Un papel, tu manual de campo o incluso esa boina militar tan chula. No hace falta que me des las gracias. De un agente a otro, ¿eh? Está entrando en una zona segura. Hay gente que depende de ti. Hay que ayudar a esos pobres diablos, quienes quiera que sean. Lo que os traigo hoy es un rumor. Uno de esos rumores que parecen de mal agüero y grande. Aviso. Está abandonando la zona segura. A todas las unidades. Atacan a civiles cerca del paso de la 39 oeste con la décima. Necesito que alguien se ocupe del tema. Solicitado refuerzos de la JTF. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Gracias por ocuparte de eso. Gran trabajo. Menos mal. Estás con nosotros. Agente, hay enemigos en un almacén del CERA en la 40. Necesitamos a The Division. ¡Es un disparo limpio!
Estaríamos muertos de no ser por ti. Con suerte se lo pensarán dos veces antes de atacar a otra patrulla de la JTF. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Enemigas acercándose. ¡Llegan más enemigos! ¡Tenemos disturbios! ¡Dadlos a todos! Buen trabajo. La cosa pintaba mal para los nuestros. ¡Una mierda! ¡Es para mi hijo! Puede que tenga o puede que no. No seas capullo. Lo he visto.
¿Buscas algo? Inestimable anfitrión Rick Palacios contestará: habéis picado. Si sois racionalistas, encontraréis una respuesta fácil. No puede haber estelas químicas porque los aviones no están operativos. Si no hay aviones, no hay estelas ni productos químicos. Sencillo, ¿verdad? Pero si sois más escépticos, caray, como yo, empezaréis a... Así que estás con The Division. A lo mejor las estelas en el cielo que se podían... Espero que no te importe mi franqueza, pero me parece una pasada lo que haces. Y cuando ocurrió, ¡eres alucinante! Los tuyos estáis a otro nivel. Será un privilegio transmitirte información. Te llamaré cuando tenga algo para ti. Así que no me vengáis con... Hay que limpiar este bloque de apartamentos. ¡Por favor! ¡No! ¡No lo hagáis! ¡No estoy enfermo! ¡No estoy a...! Datos escaneados. Descargando archivos. Tenemos pruebas que podrían incriminar por negligencia a una gran compañía. E indicios de la existencia de una posible cura. Pero primero tenemos que encontrar a la persona que nos dio estas pruebas. Se trata de una empleada de Bexis llamada Judy Walters. Fue vista por última vez en la sede de Bexix. Voy a acabar criando malvas. ¿Qué has dicho? Tranquilo. Me he comprado una granja. En la zona de Virginia. Me tomas el pelo. Está al lado de las montañas. El terreno está despejado. Solo hay unos pocos árboles por atrás. Y tiene un gallinero. Voy a criar pollitos. No durarías ni una semana, chico de ciudad. Donde no duraré una semana es aquí. Ya hay 4 vecinos míos en el hospital por el virus. Y uno ha muerto. Me largo ahora que puedo. Y tú también deberías... Señal eco activa detectada. Sembra una caccia al tesoro. Cariño, escucha. Me da igual lo que te hayan dicho los Anderson. ¡Cuidado, imbécil! No, no era a ti. Tú recoge a los niños y no te olvides de la medicina de Melissa. Nos vamos de la ciudad. No son monstruos, señor Balassi. Volveré a intentar convencerlos. Judy, esto es una historia, les persuadas o no. A ver, escucha, no tienes que anunciarlo a los cuatro vientos, pero si puedes conseguirme alguna prueba... Tengo que irme, te llamaré. Sí, lo siento, señor, pero tengo que pedirles que se vayan. Ah, tío, solo queremos secarnos. Sí, lo siento, pero les pido que recojan sus cosas y salgan de la zona. Esto es propiedad privada y están obstruyendo el tráfico. ¿Pero qué tráfico si no hay ni Dios? Identificada una reproducción eco cerca.
Un segundo. Señor Balassi, va en serio. No pienso hablar hasta que tengan otra oportunidad de hacer lo correcto. Y espero que puedas convencerles. Pero si no, estaré esperando fuera para sacarte. Estaré en directo a las 7. Judy, quieren verte en la sala de juntas. Dios, la gente está enloqueciendo ahí fuera. Pensaba pedirme el día libre por enfermedad, por el dolor de garganta. Pero con esto de las indemnizaciones... ¿Judy? ¿Judy? Señal eco activa detectada. Judy, ¿a dónde vas? Si tuviéramos más personal y recursos, ya tendríamos la cura. Pensaba que a lo mejor, nos comportaríamos como humanos. Seguridad. Matthew, la señorita Walters está bajando. Que no salga, Judy, por favor. ¿Está bien? Señorita Walters, por favor, espere. ¡Suéltalo! ¿Se puede saber qué pasa ahí? Informan de un eco cerca. Señal eco activa detectada. Estoy de broma. Acabo de verlo con mis propios ojos.
Dios, Rick, sin él se nos va la historia. A lo mejor podemos cubrir lo de la Directiva 51. ¿Sabes algo del tema? No, pero... espera. Esta historia no ha acabado. Vaya, la cosa no acabó bien. Tanto si Vexis dio con una posible cura, como si no, ese USB podría contener la clave que necesitamos. Veré si puedo encontrar al tal Rick Balassi. Gracias, agente. Agente, nos informan de que unos Rikers están reteniendo a unas personas como rehenes. Ten cuidado, por favor. Mira, si necesitas algo, lo que sea, no dudes en avisarme. Sería un honor y un privilegio. Y si sabes dónde me puedo pillar un reloj tan chulo como el tuyo, dímelo, por favor. ¡Avanzad! Fin. Yo también. Muchas gracias.
Estaba acojonado. Voy a largarme de aquí, pero ya. Sé que no hace falta que te diga lo impresionante que eres, pero ¿puedo decírtelo mientras mantengamos contacto por radio? Alucinante. Eres mi ídolo. En moda y en estilo de vida. Podríamos corrernos una juerga juntos cuando todo esto acabe. Hola, mi amor. ¿O llamas pronto? ¿Hola? A ver, escucha, está pasando algo muy gordo. Tenemos que salir de la ciudad, pero ya. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Puedes... ¿Puedes hacer la maleta? ¿La verde pequeña? Mete lo básico, lo que necesites, que no pese mucho. En un minuto te recojo, hay que darse prisa. Cariño, ¿qué pasa? Es que... mira, si esperamos mucho nos quedaremos atrapados. Van a bloquear la isla en una hora. Vale, vale, haré la maleta. Agente, me cuentan que hay rehenes en Hell's Kitchen, en la 42 oeste. Nos vendría bien la ayuda. Y me quedo corta. No tienes que hacer esto. Déjame ir. No tiene por qué haber más víctimas. Dijiste que lo compartiría. Carajo. La JTF no puede... ¡Fuego! ¡Matadlos a todos! Presencia enemiga. Acabad con esto. Nada está de plaquear. Ahí escondido. Enviaremos escoltas a llevar a esta gente a casa. Menos mal que has venido. Central, agentes de The Division. Esperamos suministros de emergencia en un parque de la 43 Oeste.
Necesitaré ayuda. Aquí Gorrión 3, cambio. Nos encontraremos contigo en breve. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. ¡Maldita sea! ¡Más enemigos! ¡Matadlos a todos! ¡No te escondas! Podemos cuidar de nosotros mismos. Estamos en tu posición y listos para el combate. ¡Os voy a reventar! Justo a tiempo. Gracias por todo lo que hacéis. Gracias. Las lecturas informan de un eco cerca. ¡Eh!
¡Si ya no cabe más gente aquí! ¡Basta! Esta es la casa del señor, no la tuya. Por favor, entrad todos. Si Dios quiere, conseguiremos salir de esta. Estamos juntos en esto. ¿Qué sentido tiene? No creo que importe dónde vayamos. ¿Qué se te ha perdido por aquí? Agentes de división en la zona. Me informan de tráfico de armas en las vías junto a la 45 Oeste en Clinton. Necesito ayuda. Solicitados refuerzos de la JTF. Peligro, hostiles acercándose. Peligro, fuerzas enemigas acercándose. Alerta, dispositivo explosivo detectado. Enemigas acercándose. Advertencia. Dispositivo explosivo detectado. Central a patrulla. Hemos localizado medicinas robadas en un parque de la 42 Oeste. Necesito que alguien vaya a por ellas. Caja de suministros localizada. No estoy de broma. Creo que me estoy poniendo enfermo de la bestia basura que hay. No se puede entrar al metro sin que te salte un grupo de saltimbanquis. ¿Y los taxis? Dios, los taxis. ¿Para qué lo hacen? Me saldría mejor coger yo el coche. Venga, si sabes que te encanta estar aquí. Cariño, me encantas tú, que no es lo mismo.
herido. Acabemos de una vez. ¡Por Dios! ¡Creo que está muerto! ¡No sorprendas! ¡Parece que te gusta mucho el gas! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¿Qué fue esto? ¡Venimos a ayudar! ¿De dónde vino esa enfermedad? Aquí no hay nada. Gracias. Destinaremos las medicinas a la gente que las necesita.